Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Gracias por estar aquí, miren. Miren la Irene. ¿Ya vieron cómo vino de profe? Viene, ay, Dios mío. De la maestra. Ni tú te la crees. Ni tú te la crees, la tremenda Irene Moreno. Gracias por estar aquí, Irene, como siempre. Feliz, gracias. Ya súper amigaza y demás. Y bueno, vamos a entrar en materia. Fíjese que hace unos días, revisando los mensajes, ya sabe todo lo que usted nos manda, nos hace favor de compartir sus historias, nos encontramos con el mensaje de Flor. Ella pide nuestra ayuda porque dice que siente que su pareja no le dedica tiempo suficiente para atender a sus hijos. Volver a enamorarse, sin duda alguna, cuando se tienen hijos de relaciones anteriores, puede resultar difícil, sobre todo cuando estos no aceptan a la nueva pareja y sobre todo también, siendo padres ya, no tenemos como muy claros pues exactamente los objetivos que queremos de nuestra nueva pareja, ¿no? ¿Tus hijos o yo? Ese es nuestro tema, ¿qué tal? Y eso es lo que le dice Flor a su nueva pareja, Juan. Siente ella que los hijos de Juan no le permiten disfrutar de su relación. Ahora, lo curioso aquí es que Flor es mamá también. Vamos a conocer su historia. Me ha costado mucho trabajo lo que tengo. Yo sé lo que valgo. Conmigo no se juega. Siempre he querido tener una pareja y un hombre de pies a cabeza. No merezco ser ignorada por alguien a quien amo. Juan tiene que decidir, o sus hijos, o yo. Bienvenida, Flor. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Eres mamá? Soy mamá soltera. Al igual que Irene Moreno, te la presento. Mucho gusto. Psicóloga. Hola, al igual que tu servidora y que muchas personas que tenemos esa bendición, ¿no? Sí. De ser madres. ¿Cómo está eso de que tus hijos o yo? ¿Tienes una nueva pareja? Tengo una nueva pareja. ¿Que tiene dos hijos? Tiene dos hijos. Uno de 20 años, igual que tu hija, que se llama Sandra. Así es. ¿Y tiene otro hijo más de cuántos años? De 18, Juan. ¿Y tu hija vive contigo? Mi hija vive conmigo y Juan vive con sus hijos. Ok, y ahí yo ya me desconecté y no entendí. Tú eres mamá, entonces, ¿qué pasaría? A ver, Irene, si yo te digo, si alguien te dice, o si tu nueva pareja te dice, ¿tus hijos o yo? Yo creo que como madres, quienes tenemos esta maravillosa oportunidad y experiencia de ser mamás, pues es una pregunta inadmisible en una relación. Porque no puedes elegir. Y porque finalmente si es una nueva relación y tú tienes una relación de cuánto tiempo con tus hijos... Pero si pues él está aceptando. La opción puede resultar muy desafiante, muy desgarradora para todos en algún momento, porque incluso se te puede revertir. Si él dice, ok, tú... Y un día él siente que por tu culpa, ya cuando el enamoramiento se apaga y todo vuelve a la normalidad y dice, oye, tú me alejaste de mis hijos, esto puede resultar contraproducente para ti. Y puede finalmente terminar en una, digamos, en un reclamo constante hacia tu persona. Ahora, yo voy a ir todavía más allá. ¿Qué hay si te dice Juan? Ok, tú, pero tú también, tu hija o yo. Y nos quedamos solos. ¿Estás dispuesta? No, es que mi hija no da problemas. ¿Por qué no? Si es lo mismo. Pero mi hija no da problemas. ¿Qué problemas dan sus hijos? Bueno, es que ellos son unos celosos, son unos chantajistas, sus hijos. Ellos no quieren ver a su padre feliz. ¿Cómo? ¿No te quieren a ti? No me quieren a mí. Yo lo único que he hecho es estar tranquila con su padre. Yo lo ayudo, yo lo apoyo. Hemos estado felices durante un año. ¿Pero qué...? ¿Por qué dices que ellos no te quieren o por qué dices que ellos no te aceptan? Ah, porque yo me he dado cuenta que ellos son muy distantes. Cuando ¿De quién? Mi hija, ¿de ti? De mí. Ajá. De mí. No son groseros, pero sí son muy distantes. Siempre están captando la atención de su padre. Si salimos a algún lado todos como familia que queremos ser, ellos siempre están tras el padre. Si yo quiero salir con él, un ejemplo, salir a caminar sobre un paraje, así. Ah, no, papá, mira, mira esto que está acá. Oye, papá, mira. Le digo, entonces, ¿Cuál es el chiste de salir juntos en familia? Ellos pudieran estar con mi hija y estar compartiendo todos, pero yo a final de cuentas quiero estar con él, quiero compartir con él. Pero ustedes no tienen tiempo, ustedes solos y luego
tiempo con sus hijos ya no, juntos. Ya no. Sí teníamos esos tiempos. Ajá. Hace un año. Tenemos dos años de relación. O sea, campechaneaban sí, la sí. situación. Situación. Salimos juntos, salimos con los hijos. Ok. Pero ya de un tiempo a la fecha ya no me llama, ya no me busca, me cancela, me dice, oye, te espero, yo me arreglo, estoy ya lista para salir. Uh-huh. Y me dice, ya no pude. Le vuelvo a marcar, le mando mensaje y no me contesta. ¿Y por qué se supone que no pudo o por qué se supone que te cancela? No tengo idea. Eso es lo que quiero saber. Si sí quiere estar conmigo, no me lo ha dicho. Por eso estoy molesta. ¿Cuántos años tienen de relación? 2 años nada más. Pero es que, Flor, yo creo que como mujer eres lo suficientemente inteligente como para saber lidiar con esta situación. Y más aún, te repito, siendo mamá. Pues sí, pero yo siempre he estado soltera. Yo siempre he sido madre soltera y me he dedicado a mi hija. Y ajá. En él he encontrado una pareja. O sea, yo quiero que él esté conmigo al 100, porque yo me entrego al 100. Uh-huh. Yo en todo este tiempo no he tenido parejas. Si acaso he salido 2 ocasiones con 2 personas, uh-huh. pero nunca ha sido nada serio. Yo me fijé en él porque yo veo que es un buen padre. ¿Le viste potencial? Claro, yo veo que es un buen padre. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer mal padre? Pues si tú, es que él se si está comprometiendo. Plus, si él no quiere tener una pareja, entonces tampoco que me quite el tiempo. O sea, yo lo que quiero es que él decida. Si ajá. quiere estar conmigo, tiene que estar al 100 conmigo, pero Rocío. Pero si así la elección es o tu hijos o yo. Así, pues o sea, sí, eso ya es, ahorita sí es así. Ahorita sí ya es así. Eso está muy fuerte. Pero pues es si que... ¿Y si te dice mis hijos? Pues, porque la mamá no se hace cargo. La mamá de los hijos de Juan no se hace cargo de ellos. Él es como papá soltero, digamos. Sí, uh-huh. Y los hijos viven con él. Entonces, claro. ¿Cómo crees que si la mamá abandonó a los hijos, ahora tú le estás pero pidiendo...? Pero ellos ya están grandes, Rocío. Ya están grandes. O pero sea, tiene ellos la misma edad grandes. Que tu hija, y tu hija pero vive contigo. Pero mi hija no me da problemas. Mi hija está de acuerdo. O sea, aquí el problema es que ellos... Flor. Ellos están... Flor. No. ¿Son hombres o mujeres los de Juan? Hombres. Diferente que la mujer. Ya desde ahí estamos, o sea, totalmente, son... Y además, no es lo mismo lo que vivió tu hija contigo, es hija única. Son diferentes situaciones. ¿Por qué no puedes entenderlo? O por qué... A mí lo que... Lo es que él tiene que comprender. O sea, yo estoy dando mi tiempo, estoy dando el 100% para él. No, él no, porque de un tiempo a la fecha ya me deja abandonada. O sea, Flor, entonces es que, no quiere ver, estar conmigo. Una pareja y una relación es algo que se tiene que negociar. Es, creo yo, una sociedad complicada de manejar. Y si la balanza tiende a irse más de un lado que de otro, pues ahí es donde la podemos descomponer. Pues es que su balanza está más hacia su lado. A mí ya no me está dando tiempo. ¿Hacia ni me su está lado dando... o hacia sí. la de los hijos? Hacia lo de los hijos. O sea, sus hijos están abarcando toda la atención. ¿No todo es algo el que cariño. Tú crees que está sucediendo? No, no, porque pues... Ya llevo 1 año con él, saliendo uh-huh. súper bien, y todavía estos 8 meses, uh-huh. ya ni siquiera una llamada. O sea yo un comprendo. Año, 8 meses con él. Sí, y yo ya 8 meses que no, ya no, que ya no te me, hace... No, ya no salimos, ya no me llama, ya le digo, ¿y qué pasó? O sea, si tú no le hablas, ¿él no te habla? No, ni un pues mensajito. Algún entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero aparte bueno. habría que entender si es por los hijos o por alguna otra razón. Porque pareciera que tú estás enfocando que él por estar con sus hijos no te llama, uh-huh. pero tampoco y a lo mejor te lo hay he explicado. Otro motivo, claro. Probablemente hay otro motivo, hay que explorar y hablar como pareja. Y ahorita de adultos. Lo hablamos con él. Mientras vamos a ir a un pequeño Qué complicada situación. ¿Tus hijos o yo? ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Está difícil. Mucho. Muy difícil, porque creo yo que cuando uno es capaz de decir semejante frase, también tenemos que pensar que no la pueden voltear. Y si fuera así, ¿estás lista para recibir esa frase? Te vuelvo a repetir, Rocío, uh-huh. mi hija no da problemas. Es que lo mismo puede decir Juan de sus hijos. Mis hijos no pero dan no problemas. Es así, pero no, no es así. Él siempre está ahí de chantajista. Los dos, pero más Gabriel. Más Gabriel, él siempre está de... ¿Cómo es Sandra con Juan? Ella sí se lleva bien. De uh-huh. hecho, ella fue la que me animó
a que yo saliera con él, porque okay. nos conocimos en un boliche, una vez que llevé a Sandy Ajá. y a sus dos amigas. Ajá. Estábamos ahí y de hecho Juan se acercó y por hacerse el chistosito, y la verdad pues me causó un poco de gracia porque me dijo, oye, me regalas una papita y les enseño trucos para uh-huh. que sepan hacer chuza. Uh-huh. Yo la verdad me di cuenta enseguida que pues él yo creo que estaba en un grupo de torneo. Uh-huh. Sí, coqueteando y un grupo uh-huh. de torneo porque tenía uniforme. Ah, ok. Entonces supuse que él era quizá de algún equipo. Uh-huh. Y en ese entonces él dijo que pues que si queríamos nos enseñaba para que pudiéramos hacer chuza. Uh-huh. Estuvo enseñándole algunos tips a mi hija okay. y estuvo ahí compartiendo con nosotros un rato. Después se acercó a mí y, bueno, pues la verdad, pues como yo ya tengo mucho tiempo que no tengo una pareja, ¿cuánto? Se me hizo agradable. ¿Cuánto tiempo? Desde que me separé. O sea, el papá de mi hija, uh-huh. el papá de mi hija solamente un año duró conmigo. Ni Uy. Siquiera, todavía no nacía mi niña. Y no, cuando y no, él me dijo, ajá, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo. ¿Sandra frecuenta a su papá? No. ¿No tiene ningún contacto con su papá? No, se olvidó. O sea, su único contacto eres tú. Yo siempre he visto por ella, yo siempre he estado luchando por ella, yo hago todo por ella y por mi hija doy hasta la vida, Rocío. Pues es que... Yo lo doy todo. Es que esos pero son también los entiéndanme, hijos. Pero también entiéndanme, yo necesito también tener esa parte afectiva. Sí te entiendo, Flor, y te entiendo más de lo que te puedes imaginar, pero también tú tienes que... ponerte en los zapatos de Juan, quien no tiene la sensibilidad de una mujer, pero tiene la gran responsabilidad en sus manos de criar a sus hijos. Pero entonces, ¿por qué quiere Porque tener la mamá... una novia o una mujer? ¿Para qué? Si no tiene tiempo. La capacidad ni el tiempo, uh-huh. pues entonces mejor que no lo haga. A ver, vamos a preguntárselo, ¿te parece? Adelante, Juan. Flor me presiona mucho y debe de entender que mis hijos requieren de mi atención. La amo mucho y no la quiero perder. Siempre imaginé tener una mujer como ella junto a mí. No es necesario que me condicione si ella sabe cuánto la amo. No, bueno. Ya con eso dijo todo. O sea, de que le interesas. Y de que obviamente te ama, ¿no, Juan? Pero así no lo demuestra. Así más claro. Pero no lo demuestra. Pero no, yo creo que no te mira. Lo demuestra de la forma en como tú quieres que te lo demuestre. A ver, mira, Juan, ¿qué está pasando? Mira, desde el tiempo que yo la conozco, que hace uh-huh. 2 años, me llamó mucho la atención como mujer por el hecho del trato que tenía con su hija. Uh-huh. Y me proyecté yo en ese momento a la situación que me hubiera gustado que hubieran pasado mis hijos al haber tenido ahí a su madre. Ok. Mas, sin embargo, pues no fue así. Entonces eso me llamó la atención de ella, que de ahí empezó a una bonita relación. O sea, te llamó la atención por lo buena madre el trato que es tenía con su hija. Exactamente, el trato que tenía muy cordial con ahí ella. Ahí le viste el potencial. Exactamente, y dije yo, me es agradable, uh-huh. yo también igual. No he tenido pareja desde entonces, desde hace 10 años que wow. abandonó su mamá a mis hijos. Gabriel tiene 20. Tiene 20. Igual que Sandra. Así es. ¿Y el otro jovencito? Tiene 18 años. Entonces tenían 10 y 8 años. 10 y 8 años, exactamente. ¿Y la mamá dónde anda? Bueno, sé que está en Monterrey, pero ¿los ve, no los ve? ¿Qué tanto los frecuenta? No, no los frecuenta. La cuestión fue... ¿Nada? Ella valoró, no. Ella... Así lo voy a decir muy bruscamente, pero ella cambió su trabajo por sus hijos. Wow. ¿Por qué? Porque para ella era principalmente y primordialmente su trabajo que sus uh-huh. hijos. Y yo se lo dije. ¿Pero ustedes estaban ya casados o estaban separados? Claro, no, estábamos casados. Casados y dijo, yo me voy a Monterrey porque me salió una oportunidad. Así es. Y entonces nos divorciamos, ustedes se quedan, yo me voy. No, yo le dije... ¿Qué va a pasar con los niños? Por Ajá. eso es que yo quiero estar con él. A ver. Porque yo estoy dispuesta. Déjame, estoy tantito, dispuesta. Tantito, Flor, sí. déjame escucharlo y entender por dónde va la cosa. Sí. Y sobre todo, concluir ahí con lo de la señora. Simplemente yo se lo dije. Ajá. ¿Y los niños dónde van a quedar? ¿Sabes qué? No me dan la oportunidad de podérmelos llevar. Y los niños tienen a su padre. Y yo dije... Pero ustedes tenían hasta entonces un matrimonio. Claro. Una buena relación. Era una familia. Wow. Se puede decir... Entonces dejó a todos. Ah, claro, sí. Ella tenía el problema de uh-huh. que nada más les llamaba por teléfono o les mandaba regalos. Ok.
y yo una vez le exigí a ella que hablara con ellos para que les explicara la situación, mas sin embargo, nunca lo hizo. O sea, ni siquiera hubo una cenita, una comida, nada, a ver, está pasando nada. Esto, la mamá se va a adelantar, qué ella, sé yo. Ella decidió irse y decidió. Y yo todo y eso es lo que yo le quiero ofrecer, tanto a ti como a ver, tus hijos. A ver, permíteme. Ya están grandes, pero yo te quiero ofrecer eso a tus hijos y a ti. Tú bien sabes todo lo que yo te amo. Yo siempre he luchado. No me lo demuestras. Mira, no hay... No. Como tú me lo dices, hay prioridades. Todos para mí, tanto tú como tu hija, son prioridad para mí como mis hijos, ¿sí? Pero simple y sencillamente hay situaciones en que tenemos que tomar una postura. Lo malo de todo es que no lo demuestras. Entenderlo. O sea, de un tiempo para acá ya no me llamas. Ese es mi problema con ella. Ya no salimos. Es cierto que ya no le llama y que se cancela. Mira, yo me dedico, yo soy mecánico, tengo un taller mecánico. Okay. Sí, pero no trabajas toda la noche. Por lo consiguiente, es muy absorbente ese trabajo. Yo le dedico el tiempo que te tengo sobra, disponible. El tiempo que yo te no sobra. Lo veo, yo no lo veo como el, tiempo como que el que te me sobra. Porque antes el que sí me dabas disponible. Tiempo. Y no. Ahora tus migajas de tiempo y no, todo, ¿para qué? Hola, es que, ¿cómo estás? Es bye. Que ella lo ve muy, muy mal para mí y eso me ocasiona conflictos. No es que lo conflictos vea más. Estresando. Me estresa. A ver, ¿qué puede más? Ese estrés y ese atosigamiento. O no sé, estaba yo imaginándome cómo Juan así que se siente todo presionado, todo comprimido, o el amor que puede sentir, en este caso, por Flor. Después de la pausa comercial, porque vaya que de pronto sí se nos pueden ir, o sea, las hormonas por otro lado, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres y somos dos mundos totalmente diferentes, los hombres a las mujeres. Regreso después de esta pausa comercial. ¿Qué diría usted si alguien llega y le dice, tus es que hijos que pensar o las yo? Cosas bien, los leo, ¿eh? Regreso. Es que un hijo es para siempre, ¿cierto? Para siempre, para toda la vida. Y obviamente, aunque tengamos la edad que tengamos, mamá y papá, mientras vivan, estarán ahí y hay que aprovecharlos y hay que honrarlos y hay que también honrar a los hijos y de la pareja, no pareja, los propios o no propios. Ahora, cuando ya se está soltero, como es el caso de ambos, pues más. Encontrar una buena persona es complicado ya en estos días, sobre todo que sea compatible con nuestros valores, con nuestros principios y que encima, si tienen hijos, Dios mío, es un plus, porque ya podemos hablar de ciertos temas, pero pareciera como que aquí está descompuesto el teléfono, ¿cierto? Mira, yo siempre a ella, durante el tiempo que tengo de conocerla, que son 2 años, le he demostrado mi interés, ¿amor? Mi lealtad. ¿Amor? Amor, amor. A ver, Juan, porque lo que dijo Flor hace apenas unos momentos, que incluso hasta lloró, sí. Dijo, es que yo necesito que me dediquen más tiempo. Yo me siento sola. Su hija tiene 20 años, Sandra. Y a lo mejor es un poquito más independiente. Puede ser que por sea mujer, porque sea mujer, no sé si ya trabaja, si va a la escuela. No, ella estudia. Ok. Estudia. Pero sí sale mucho tiempo de la casa. Con sus amigas a veces, pero la mayor parte del tiempo está conmigo. Pero hemos tenido muy buena comunicación. Yo la he formado independiente. Porque como siempre hemos estado solas, Rocío, no necesitamos de ningún hombre. Yo tampoco necesito si de ningún hombre, si pero te yo te cuenta, quiero mucho. Si tú por te eso das es que estoy aquí. Que la diferencia entre el cariño de una mujer y de un hombre es un abismo. Y lo que les hace falta, les son hizo falta a mis tuyos, hijos, es pretextos. El cariño de su madre. De su mamá. De su madre no, y de una mujer. No, Flor, sí es verdad. Lo que te está diciendo el señor sí es verdad. No es lo mismo... Es digamos, más natural, fíjate lo que la barbaridad que estoy diciendo, porque natural es crecer, lo que debería ser natural, crecer con mamá y papá. Pero cuando se sabe de más casos donde el papá es quien abandona y no precisamente la mamá es quien abandona. Entonces, la mamá, por naturaleza, puede criar mejor a una hija o un hijo. No estoy diciendo, hay excelentes padres solteros, excelentes y lo que les sigue, que saben cumplir cabalmente su papel y hasta mejor que una mujer, ¿no? Pero lo que está viviendo y lo que ha vivido Juan y sus hijos es algo totalmente extraño. Y mira, ¿verdad? Mira, Rocío... Yo nada más quiero decir algo que me parece muy importante, que no solo es el caso de cómo tú los criaste,
sino el tema del abandono de la madre. ¿Cómo ellos lo están viendo? Ellos vivieron algo muy doloroso. Un niño de 10 y uno de 8 no tiene la capacidad de comprender que su madre tiene aspiraciones de vida en donde ellos no quepan. Claro. Pero mi hija ni siquiera conoció a su padre, y ella también sufrió. Ahí vamos. ¿Tu hija no conoció a su papá? No. Estos niños sí conocieron a su mamá. O sea, tenían 8 y 10 años respectivamente cuando su mamá decidió irse. Tú imagínate nada más. No, pues ahí te ves. Yo me voy a Monterrey, me voy a trabajar, tengo una muy buena oportunidad y ustedes y su papá se quedan. Dios mío. O sea, yo creo que sí hay una gran diferencia, Irene. Cuando no conociste al padre, claro, siempre la ausencia es la ausencia. Sí, claro. Pero pues sabemos, sí, porque también mi hija sufrió. Culturalmente, a las mujeres se nos ha entrenado mejor para ser madres. Sí. No quiere decir que sea natural, porque vemos que natural también puede ser irse. Sí, claro, y no. Claro. Y los hombres tienen un menor entrenamiento emocional, incluso para la crianza, por cultura. Entonces, esto es muy distinto cuando dos chiquitos se quedan con un papá que también se siente abandonado. Imagínate, eran tres personas viviendo un duelo inesperadamente, injustificadamente. Y del mismo sexo, y además los tres. Tres hombres, o sea... Entonces es una situación muy complicada de manejar, sobre todo si no recibieron una atención psicológica, si no hubo la manera de vivir el duelo. Y hubo el anhelo de estos niños, seguramente, de que mamá apareciera mágicamente de regreso algún día. Ahora, sin embargo, cuando yo la conocí y lo que me llamó, como le repito, lo que me llamó más la atención de ella, el comportamiento con su hija. Su conexión con la hija. Yo hubiera querido y a la vez podría haberle pedido, no obligado, pedirle a ella que tuviera la relación con mis hijos. Y eso es lo que yo quiero, pero tus hijos no así dejan. Así sencillamente, tus hijos porque no dejan. Hay veces que eso tiene que nacer. Sí. Tiene que acercarse. No tiene que ser de forma natural. ¿Por qué? No, no puede porque ser obligada, presionarse obviamente. Es peor. No, pero no, tampoco es peor. Se puede que porque los hijos no quieren, entonces, ya no va uno a hacer familia. Los de... hijos. No. Que usted, estamos hablando la verdad, claro. ¿Ok? Y venimos a resolver y pase lo que pase y la decisión que ustedes tomen es la que se tiene que respetar. Así es. Pero sus hijos, ¿han hecho algún comentario acerca de su relación con Flor? Es decir, ¿la ven bien, no la ven bien? ¿Han hecho algún comentario sobre Sandra, sobre la posibilidad de que se integren todos como familia? Mira, ¿o no? Te comento, últimamente hubo una pequeña reunión de familia, yo lo puedo llamar de familia, porque sí, para mí era una familia, sí, tanto ella y su hija como mis hijos. Okay. Salimos a la Marquesa juntos. Ajá. Todos, entonces, digo yo, eso es... ¿Para qué? Pues para desde que ahí ellos empezó vieran. Todo. Ellos, desde ahí empezó, sí, para todo. Que se vayan adaptando. Para que todos. Ellos se vayan conociendo. No, ellos y ustedes también. No, igual pero tus hijos juntos. Son muy celosos. Pero son muy celosos es que de ti lleva, mismo. Eso Flor. Lleva un proceso. Ella, eso lleva un proceso. ¿Qué pasó en la Marquesa? Es que él siempre defiende a sus no, hijos. Simple y sencillamente. No hubo mucha la conexión. Sí le cayó muy bien ella. Ajá. Y su hija también. Pero. Pero son chantajistas. Pero por la falta. No tus es hijos una son justificación por la falta de la madre que tuvieron mis hijos. Uh-huh. Ellos se ven muy retraídos y muy celosos, que no me quieren compartir. Okay. Mas, sin embargo, yo he tratado de juntar, de hacer la unión entre todos para poder, pero ese es pero uno no de los problemas. Pero no ha sido enérgico, porque si fueras enérgico, pero les diría, la cuestión ¿sabes aquí qué? No es de yo ser decido enérgico, que sí es cuestión de ser enérgico, porque ser... tú eres el adulto y tú eres el que tiene que decidir, no, ¿saben es que qué? Ves, esta es mi pareja y me la respetan, tú porque ya deben lo ves de respetarme. Más a fuerzas no. De hacer las cosas. Ah, es a fuerzas. Que... Entonces no quieres estar conmigo, pero, dímelo. No, pero es que no te lo estoy entonces, diciendo. Entonces dímelo ya, porque tú me digas no quiero estar contigo. A ver, señores, venimos a solucionar. Y porque si se tratara de tronar, pues lo hubiéramos tronado aquí en un cafecito, ¿no? Y no, pues, una sí, vez ahí yo quiero arreglar las cosas, por pero... Eso, entonces no le digo, no seas tan agresiva. A ver, entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué? Entonces ya tróname, ándale, tróname aquí, al aire, enfrente de todos. Ahora, yo he tratado, perdón, oh, no, Rocío, yo he tratado de es que explicarle las cosas. Pero no seas, no te desesperes, no seas visceral, sé cerebral. Déjame hacer, voy a un consejo y vamos a conocer también a Sandra y también a otro de los hijos de Juan, uno de los hijos de Juan. Pero vamos al consejo y luego conocemos a Sandra.
Pues sí, aquí el punto es que pues nunca, lo ideal sería que nunca se desprendiera los padres de los hijos ni los hijos de los padres, aunque cada quien haga su vida o rehagan su vida o se casen o lo que sea. Lo padre es que más bien pues exista la armonía, ¿no? El cariño entre todos. Por algo se enamoró de ti, o te volvió a ver, o se fijó en ti, o lo que sea. Te vio un potencial que supongo lo tienes, porque, Flor, y ambos, lo debes y de tener. Ambos, porque él también es muy buen padre. O pues sea, entonces, yo veo en él cosas y cualidades muy buenas, pero yo lo que quiero es que no me abandone así nada más de ya. Parece que está jugando conmigo. Oye, Juan, que dice que de 8 meses para acá, como que te has distanciado mucho. O sea, como que no hay seriedad, como que... cada vez le estás contando el tiempo, no sé. ¿Pasó algo? No, para nada. Yo siempre se lo he dicho, desde el día que te conocí, yo me enamoré de ti y te lo sigo diciendo y hasta la fecha. Pues sí, me lo dices, pero simple y sencillamente las acciones son otras. La situación es de que tenemos que tener prioridades. Para mí, ustedes son prioridades, tanto tu hija como tú, como mis hijos. Da la casualidad de que tengo que tener un poco más de atención hacia ellos por el hecho de que pues no tienen a nadie ahorita. Pero ya están grandes, fueran pero unos niños, no te lo creo. ¿Hay alguna bronca alguno de tus grandes hijos? ¿O requiere de más tiempo alguno de ellos contigo? No. Específicamente. Okay. No específicamente. No, es que luego se da. Luego se da, no sé, o sea, a lo mejor están eligiendo carrera o no saben su hijo qué ni siquiera van a ir, estudia. A lo mejor está pasando, no sé, alguna crisis, rollo con la novia, qué sé yo, difícil. Qué sé nada yo. Nada más uno, o sea, estudia. No solamente los adultos tenemos broncas, también los hijos tienen broncas y broncas existenciales profundas, y si no estamos cerca, verdaderamente se la pueden regar duro. Ahora, Sandra, dices que ve bien a Juan. Sí. Que le cae bien, sí, lo quiere, todo sí, está bien con ella. Sí. A ver, adelante, Sandra. Amo a mi mamá y no quiero verla sufrir por ningún hombre. Quiero que mi mamá entienda de una vez por todas lo mucho que vale. Mi mamá no merece un amor a medias. Tiene que decidir o sus hijos o el amor. Ay, qué fuerte. Bienvenida. Gracias. Hasta me sentí así que me dieron para atrás. Juan tiene que decidir o sus hijos o el amor. ¿Estás refiriéndote a tu mamá? Sí, a mi mamá. ¿A poco te parecería que le dieran elegir entre tú y otra persona? Pues no, pero es muy diferente. No, es lo mismo, son hijos. No, porque Juan es una persona que ama a mi mamá desde que lo conocimos, pero el que se entromete, pues, es su hijo. Entonces, si uno no causa problemas, pues, la pareja puede estar bien. O sea, ¿tú verías bien que Juan abandone a sus hijos por irse con ustedes a vivir? Pues que es sus que hijos, tiene que... ahí, que se queden. Pues es que, al fin de cuentas, digamos... Gabriel tiene la misma edad que yo, entonces en algún momento va a rehacer su vida. O sea, ¿qué piensas él va a hacer tú de los vida. Hijos de Juan? De Gabriel, pienso que es alguien que quiere estar llamando la atención, nada más. ¿El que tiene 20 años? Sí, porque el otro tiene 18. ¿Y de Juan? Él no da problemas, él está concentrado en su universidad, en su estudio. El único que está ahí queriendo llamar la atención es Gabriel. Gabriel. ¿Y a qué se dedica Gabriel, Juan? No estudia. ¿No? Solo le está ayudando a su papá en el taller. Él dejó de estudiar a los 15 años. ¿Y por qué? O sea, ¿no terminó ni la secundaria? Él me lo dijo directamente. ¿Sabes qué, papá? No soy bueno para el estudio, la verdad. Pero ni la secundaria ni la prepa. Terminó la secundaria. Prepa no. Y prepa no. Terminó la secundaria y yo le dije, adelante. Y yo lo jalé a la mecánica. Y es donde sigue ahorita en la mecánica. ¿Y es buen mecánico? La verdad... No es porque sea mi hijo, pero sí. Muy bueno. Muy okay, bueno. Pero ¿y por qué? Pero hay que alentarlo y hay que incentivarlo para que pueda seguir estudiando. Cuando menos la prepa y luego a lo mejor una carrera que tenga que ver con la mecánica. Claro, es muy indispensable el tener una profesión, tener un estudios. Claro. Claro, pero... Ingeniero mecánico. Así es. O no sé, una carrera técnica, aunque sea, ¿no? Así es, sí. Y además ya tiene todas las tablas, o sea, esa...
universidad que usted le está dando y que le está heredando, sin duda alguna le está dando pues muchas bases, ya trae la práctica implícita, ¿no? Ahora la teoría, y yo creo que sí valdría la pena, no sé. No, claro, claro. No sé. O sea, yo sí soy pro estudio, hay que prepararse, los tiempos son difíciles y cada vez los chavos están más preparados. Ahora, ¿tú crees entonces que el que da bronca aquí es... o problema es Gabriel y sí, no Gabriel. Juan. No, Juan no. Juan, ¿te identificaste está, más con Juan que con Gabriel? Sí, porque Juan pues está en lo suyo, ¿no? Él, uh-huh. O sea, por él no hay problema que su papá rehaga la vida ya con ves, mi mamá. Ya ves, Rocío, te estoy el diciendo que Gabriel. Gabriel es tremendo. El único que quiere estar ahí llamando la atención. Desde que fuimos a la Marquesa a comer uh-huh. quesadillas, él estaba dale y dale con que papá esto, papá lo otro, en lugar de que dejara que solo su papá hablara atención. Con mi mamá. Solo quería, mira, la atención de él, de demandando su papá. ¿Demandando tiempo, dices tú? Sí, sí, solamente eso. Mira, sí, el problema es de que siento yo que a lo mejor entre adolescentes no se han caído muy bien. Mm. No, no se pero... han caído muy bien. Simple y sencillamente porque ella es que requiere muy distante conmigo. Que yo sea más, más. No tiene nada que problemas con más mi hija. Afectivo. ¿Pero quién ella? Pero es ¿Sandra? Que no es tanto Sandra. Eso. ¿Sandra quiere que sea más es afectivo que con su mamá? Tu hijo, él no, nada más quiere estar ahí demandando atención. Por eso, pero si la relación es entre ustedes dos, ¿por qué Sandra se va a meter? Ahí sí. No, lo no, que digo, es que no es que yo me esté metiendo. Es que yo entiendo que Juan y mi mamá pues tienen que ellos hablar lo suyo, ¿no? Sí. Pero también Gabriel, o sea, nada más se está ahí. Yo se lo dije. No es de conversación. Conversar, que no. Oye Sandra, vamos a hablar entre nosotros y que deje que ellos hablen. No, uh-huh. Él está ahí metiéndose, demandando tiempo. Uh-huh. No somos niños chiquitos, tenemos la misma edad. Uh-huh. Entonces Gabriel es el que no entiende. Pero simple y sencillamente yo he hablado con Sandra y se lo he dicho. Ajá. Los problemas de tu mamá y míos son de nosotros. Pues a eso ustedes, mismo debería no ser con tu no hijo. Problemas, no es pero a mí uno me importa mi decir, mamá. ¿Sabes qué? Yo no veo cómo mi mamá se la pasa llorando en la noche. Era otra vez que iban a salir y tú dejaste a mi mamá vestida. Mi mamá se cambió, se arregló y al final, ay, no, yo no puedo ir. Pero sí es de llamar la atención el hecho de que pongan a alguien a decidir o escoger entre los hijos hasta y la pareja. Dijo, no, pues, ¿qué voy a o salir? Estoy equivocada, dije, público. Pues, los leo y después de esta pausa entonces, comercial vamos a conocer entonces, a Gabriel. Gabriel no, es el hijo mayor Juan, es que de Juan, quien, aquí, por cierto, pues parece ser que no se lleva nada con Sandra. Se dieron cuenta que ni... Ahora sí que se dieron cuenta que ni cuenta se dieron que vine para acá y que estoy mandando pausa comercial. Regreso, no se vayan. Hay que dejarlos, que se desahoguen. Que qué madura forma de pensar y un aplauso para quienes piensan así, no, sin embargo, pues así se piensa, pero quién sabe si se actúa así, ¿no? Ahora, Sandra, tú aconsejas a tu mamá, supongo, sobre lo que hace y no hacer. Por ejemplo, escuché ahí a lo lejos mientras estaba mandando pausa comercial que ustedes ni se dieron cuenta que, porque los dejé discutir para que se desahoguen, también hace falta, ¿no? Que no, algo de que la dejó vestida y luego le llamó que no iba o algo así. Sí, o sea... ¿Sí escuché bien? Sí, sí. Ajá, es que iban a salir y mi mamá ya se había que cambiado, que arreglado. Me dijo, no, pues que voy a salir con Juan. Ah, bueno, adelante, salgan, ¿no? Tienen cosas que hablar ellos dos, ¿no? Ajá. Y no, al último, Juan le llama y que le cancela. O sea, eso no se vale. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que no se vale, que, o sea, que se pongan bien si va a respetar el tiempo de ella o no, porque, o sea, cada quien tiene sus cosas que hacer. Exacto, pero Sandra... Debe de respetar su tiempo. Sandra, tú te estás quejando de la actitud de Gabriel, el hijo de Juan, que demanda tiempo por parte de su papá. Y de alguna forma también estás haciendo lo mismo. Pero ella no me impide andar con él. No, pero ella nada más se preocupa por mí. Flor, se está metiendo en una relación que no es suya. Que no es exacto. Ella tiene que mantenerse al ¿cómo no? También tienes que entender que solamente que respete tiempo. Mi vida, yo entiendo. Y como hija te puede doler muchas cosas y puedes, pero yo creo que lo mejor es mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque las relaciones entre tu mamá y Juan son adultos. Tú no tienes que tomar partido de ningún tipo hacia nadie, aunque sea tu mamá. Imagínate tú nada más que a tu mamá se le ocurren muchas cosas, porque como mujeres traemos otro chip. Los hombres son de Marte, las mujeres somos de Venus. Es una verdad absoluta. No podemos ni debemos, creo yo, estarnos comparando con ellos, ni viceversa. Hay que respetarnos. Y si a uno no se le ocurre algo, imagínate que venga... Pues, o sea, ¿qué tal nos la pasamos cuando nos fuimos con Lili?
O sea, lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra. Claro, pues. Entonces, pero imagínate aquí, a la mamá. Imagínate, en tres amigas podemos entender, muchas veces nos reunimos a hablar mal de la pareja o a pedir apoyo. Pero aquí en este caso, Sandra, yo te digo por tu propia salud emocional y mental, tú sí tienes que mantenerte al margen y no puedes venir a regañar al novio de tu mamá. Imagínate. Pero es demasiada, no debes hacerlo. O sea, está totalmente fuera de lugar. Pero es que también su hijo se mete, pero si no quieres que se meta, entonces prediquen con el ejemplo. Ahora yo he hablado. Exacto. Ah, no, pero es que yo no había hablado. Eso es lo que yo no tenía nada diciendo. Que ver entre la relación de ellos. Mi vida, es que tú te quejas de Gabriel y estás haciendo lo mismo de otra forma, pero lo mismo. A ver. Déjenme conocer a Gabriel para regresando de este consejo, a hablar con Gabriel, pero le quiero ver la cara cuando menos. Mi papá fungió como padre y madre y la verdad, eso nunca lo voy a olvidar. Estoy sintiendo que pierdo a mi papá por culpa de una mujer. Estoy cansado de ver tantas exigencias de Flor hacia mi papá. Prefiero ver a mi papá solo que mal acompañado. Uf, eso sí, fue un gancho al hígado. La verdad, sí. ¿No te cae bien, Sandra? No, para nada. Tuvo feo el comentario. La verdad, Flor. Para nada. No. Flor. Para empezar, digo, Flor. Pues para empezar... Bueno, Sandra, pues, tampoco le debe caer bien, no, yo creo. Pues, tampoco no, a mi hija. A mí tampoco ¿no? cae bien. Entonces, si no les caigo bien, ¿para qué quieren hacer una vida? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Con mi papá? No, pero a ver... Pero es que tú no en algún momento contigo no quiero hablar, ¿vale? A ver, Gabriel, contigo no quiero hablar, no quiero hablar. En algún no quiero hablar contigo, no quiero hablar. Sandra, no quiero hablar contigo. Respetémonos todos, ¿les parece? No me levantes la mancilla. No te está levantando, no quiero hablar contigo. A mí no me callas, Gabriel. ¿Qué se mete usted? Respétense, señores. No te metas, señores. Gabriel, no te metas. Gabriel, no vuelvo a llamar. ¿Qué cosa? ¿Tú qué? A mí no me digas cosa porque tenemos la misma edad. ¿Podemos hablar? Ahora sí, ¿podemos platicar? Tranquilo, Gabriel. ¿Podemos hablar? Por favor. Venimos a solucionar, venimos a hablar las cosas y yo espero que tengas la prudencia y la inteligencia emocional para poder hacerlo. Tenemos que dialogar. Yo entiendo que estás molesto. ¿Qué es lo que más te molesta en la relación de tu papá? ¿Que te lo están quitando? ¿Es lo que sientes como que te están despojando de lo único que tienes? ¿O cuál es la sensación que tienes? Déjame ir a un consejito, regreso, para poder hablar tranquilamente. Ay, 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 tus hijos, oyo, y el programa intenso. Pues por lo que veo, aquí una desconexión total entre Gabriel y Sandra, no se llevan nada. Yo pensé que por tener cuando menos la misma edad iban a ser empáticos en muchas cosas, nada que ver. No. Nada no, que ver. Que no ¿qué sientes tú? O sea, la relación, ¿tú te esperabas que tu papá rehiciera su vida o no? No. 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 ¿Pensaste que se iba a quedar solamente con sí, ustedes dos? Exactamente. Entonces, ¿estás celoso? Pues no es celo, bueno, a la vez sí porque no me tuvo casi importancia. Ahora que llegó Flor, pues ahora sí que mágicamente que te quitó el atención. Cariño, el amor. No, no, Rocío, es que no es cierto porque todos salimos juntos. En ese caso yo también diría que porque mi mamá sale salíamos, con Juan, entonces salíamos, a mí también no me presta ahí, atención. Salíamos, discúlpame, pero ese día salíamos cuando juntos, fuimos. Salíamos pero yo no juntos. Quería, ahora sí que mi papá estuvo allí. Y pero no es que si tu papá dice pero, que quiere rehacer no, su vida, no, no, tú tienes que respetar yo no quiero, su, yo no su decisión. ¿Qué piensa yo no tu hermano? ¿Qué piensa Juan, tu hermano, de todo esto? Pues ahora sí que a la vez está bien y a la vez mal. Uh-huh. Porque primero dice que no lo quiere ver solo, pero okay. Que a la vez... pues que sí le hace falta el amor, pero pues está más que entrado en la universidad. Ok. ¿Tú en algún momento vas a hacer tu vida? Sí. ¿Tienes novia? No. Pero tendrás tu novia, te casarás, supongo, y vas a hacer tu vida, al igual que tu hermano. Puede. ¿Y ya pensaron en eso y tu papá? No. No, nunca tiene tiempo para mí. ¿Quién? Mi papá. ¿Nunca tiene tiempo para ti? ¿Se ha dedicado ¿cómo? A ustedes? ¿No? De 8 y 10 años. O sea, ¿se ha dedicado a ustedes desde los 8 y 10 años? Bueno, toda la vida, pero desde los 8 y 10 años de edad, respectivamente, que se fue la mamá de ustedes, pues tu papá ha vivido para sí, ustedes. Tomó ese papel de, ahora sí que... ¿Mamá y papá? Mamá y papá. ¿Y, nos, ¿y lo ha hecho mal? Yo, no, la verdad, no lo ha hecho mal. Entonces, ¿por qué pero no pensaron que acabar conmigo, Rocío? Ese es tu coraje. Cuando... No eres tú, Flor. No sí. Te lo tomes a título personal. No eres tú.
es quien sea que se acerque a su papá. Así es como pues piensa. Es que hay un problema, o sea, así con es como él, reacciona entonces... de pronto. No es un problema con él. Ni siquiera es con él, es algo inconsciente. Ahorita te lo explica Irene cómo funciona. El cerebro es muy loco. De verdad, es el músculo más importante que tenemos y si lo sabemos alimentar y accionar de manera correcta, no saben qué maravilla podemos lograr. Mira, pero, Rocío, pero si no, y nos juega unas pasadas. Yo quiero hacerte un comentario, sí, a razón de el comportamiento ahorita de mi hijo. Sí, ¿le sorprendió? Y también a ti. ¿Le sorprendió, don Juan? Sí. Yo ya me lo esperaba. La verdad, por el hecho de lo que te voy a comentar. ¿Por qué? Y te lo voy a comentar a ti también. A ver. Mi cambio bruscamente o repentinamente que he tenido hacia ti no es nada más porque sí. ¿Entonces? Es que descubrí que se droga. ¿Quién? Se droga Gabriel. ¿Sí? Es algo que... ¿Andas en esos rollos? ¿Cómo? Es lo que no he podido yo entender por qué razón, si... No es porque yo haya sido un padre modelo, pero yo nunca, nunca le inculqué eso. No tiene nada que ver con usted. A ver, ¿te hace falta algo? ¿Te hace falta tu mamá? Sí, la verdad sí. ¿Tienes vacíos? Uh-huh. ¿Y tú crees que los vas a llenar con sustancias? Es que desde que mi papá me dejó, ¿Tu papá te dejó? Más bien mi mamá. Porque tu papá no te ha dejado. Mi mamá prefirió más su trabajo que nosotros. Mi vida, es su rollo, hizo pésimo. Pues sí, pero... Mira, créeme. Todo ese amor que yo necesitaba, ¿dónde quedó? Mi papá, le agradezco que se haya tomado ese papel, le agradezco que haya tomado esos dos papeles. Pero desde que llegó Flor, nunca me ha atendido. Y desde el momento, sí, o sea, tú ves a Flor como tu rival. Sí. ¿Ves por qué no eres tú? Uh-huh. Es quien sea que llega a la vida de Juan, le está quitando la única atención que hasta ahorita tiene. O sea, ¿qué pasaría si tú tienes novia? Pues ahorita, por el momento, pues eso no lo he pensado, pero... Pero pues es obvio que si tienes si novia llegas, vas a invertir tiempo en ella. No hables, por favor, ella. No hables. A mí no me hables, va a estar no callando hables. Porque yo a ver, te contigo estoy no quiero hablar, ¿vale? No me no quiero hablar, no quiero Sandra, hablar. Yo no sé qué hablar. Sandy, no, Sandy, no, Sandy, no, tenemos que hablar. Sandra, no quiero hablar. Sandra, tú tienes novia. No, pero tienes amigas. Sí, sí tengo amigas. Cierto, y tienes una excelente comunicación con tu mamá. Sí, me ¿Y no conociste a tu papá? No. No es esta situación. A ti nadie te abandonó aparentemente. No, sí, pero de no. igual manera yo tampoco Sandy, tuve a mi que, papá. Pero no lo conoces. O sea no sabes quién es. No tuviste interacción con tu papá. Nena, tu mamá ha sido... O sea, para tu mamá tú eres la luz de sus ojos. Entonces, no puedes comparar. De verdad, no puedes comparar. Aquí hay vacíos... que son muy importantes atender, ¿no? Mira, Gabriel está hablando desde un niño de 10 años abandonado. Él no ha podido superar esta huella de abandono que a veces queda tan profunda que la persona deja de conectarse claro. consigo misma. Y hablabas del cerebro, pero también el corazón. Hoy sabemos que el corazón también piensa y está claro. conectado con el cerebro. Así es. Entonces, Gabriel tiene que trabajar evidentemente en una psicoterapia. Evidentemente hay que trabajar también con él en el tema de las adicciones, porque tiene que liberarse y aprender a ser lo más importante, Gabriel, porque la única persona que sí va a estar contigo toda la vida eres tú. Entonces, aquí es volver a mirarte, amarte, perdonar a tu mamá, perdonar a tu papá, pero sobre todo perdonarte a ti mismo. Perdona porque a veces por lo los niños guardan culpa. ¿Sí? Tienes que perdonarla claro. para liberarte. Para ti. Y ser feliz, porque si no, no vas a encontrar pareja, no vas a poder ser feliz jamás y no vas a nunca va a ser suficiente lo que haga tu papá, ni ninguna pareja, ni ninguna persona, si tú no trabajas en tu persona. Así es. Entonces entendemos que hay ahí adentro un niño muy dolido, muy herido. Y yo te digo a ti, Flor, en este caso, velo desde ese lugar. O sea, no es tu enemigo, es un niño no. herido, sin una mamá, que se siente completamente no solo y abandonado. No, yo no sabía lo eso. Que yo perdóname, mi vida, pero ahora lo que yo quiero pedirte es que nos ayudes. Cuenta porque, con nosotros. Porque, simple y sencillamente, a lo mejor yo cometí el error de no decirle esto. ¿Por qué? Sabes que yo te apoyo en todo. Que estaba drogándose mi hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por pena? A lo mejor porque me
me hizo falta ese apoyo, que yo dejé de sentirlo cuando ella me condicionó. Pero la pareja es la que más debe comprendernos en este y en todos los sentidos. Nuestra pareja, yo siempre he dicho que tiene que ser nuestro mejor, en mi caso, amiga. O sea, el hombre que me acompañe tiene que ser la persona a la que yo le pueda contar lo que a una amiga le puedo contar. Y viceversa, tiene que haber una complicidad absoluta y un potencial de crecimiento enorme, si no, no hay forma. Juan siente vergüenza porque piensa que no lo hizo bien y que por eso está pasando esto, Gabriel. Al contrario. Y entonces le da pena con Flor decirle esta verdad tan fuerte y dolorosa. Que ella lo supiera, que mi hijo se estaba drogando. No, señor, a ver, lo que queremos hacer es, vamos a, si nos lo permiten, a tomar el toro por los cuernos, tú pudieras aceptar ir a una plática con Irene o también ir a un centro de rehabilitación o platicar con alguien de rehabilitación para que puedas saber manejar tus emociones. ¿Pudiera ser? No. ¿No quieres? No, no quiero. Yo creo que tienes que hacerlo, Gabriel. Gabriel, no. Si tú quieres mi felicidad, esa sería mi felicidad. ¿O sea que me la tengo que ganar, papá? No es de que te la tengas que ganar. No es un intercambio. Es de que tú te tienes que ayudar a ti mismo. Ok, Gabriel, te lo está diciendo de la forma equivocada, quizá no se sabe. O sea, ganarme su amor, ganarme su cariño. No, señor, el amor ya lo tienes. No quiero hablar contigo ni quiero escucharte. Tranquilo, respeto. Ok, Gabriel. Gabriel, ¿me puedes escuchar a mí? ¿Me puedes escuchar a mí? Por favor. Si tú déjate ayudar. Mamá, pues bueno, cuando menos ve a hablar con Irene, ¿se puede? No, ¿puedes ir a hablar con Irene a una consulta privada? Que arreglar ¿se puede? ¿Se puede? Y buscamos caminos a Gabriel. No estás Sandra, sola. No vas a lograr nada confrontando a las personas de la forma en como lo haces. Pues es que él tiene que entenderlo. La agresividad, la ira genera más agresividad y más ira. Ya logramos que vaya con Irene. Vamos paso a paso. Gracias. Caminando. No tiene nada que agradecer, señor. Hay mucho que trabajar y hay mucho que tratar de entender para ir dando los pasos pertinentes. Cuando el amor es cierto, el triunfo es inevitable. Sí. Así que el amor, acuérdate lo que es paciencia, es confianza, perseverancia. Hay que bajar la guardia, mi querida Flor. Si estás enamorada, llegó el momento de demostrarlo. Y señor, ella lo sabe. Más comunicación, ya somos claro adultos, así que no hay yo que... Solo te pido no, eso. ¿Qué va a decir la sociedad y qué va a decir la gente y qué va a decir mi pareja? No hay que guardar secretos. Gracias, Irene. Gracias, Rocío. Ahí te lo encargo. Por supuesto que le daremos seguimiento a este caso y a este tema. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca siempre contigo. Gracias por esta oportunidad, en verdad. Y gracias por hacer posible que vamos ya de 2 horas. ¿No lo pidió? Y pues a chambear, aquí estamos. Gracias.